Amigos, muy buenos días. Estamos en este momento en el Casino Commerce. Ya vamos a empezar la clase a las 10 de la mañana. Y aquí ya están llegando varias de las clientas que están estudiantes de las escuelas. Así que estamos en el Casino Commerce con la presentación espectacular del día de hoy de Alex Mason, que lo estamos viendo en pantalla gigante en este momento. La presentación de Maro Soprasti, que nos va a dar la clase de Dry Cups. Y la presentación de Barbara Jones, que nos va a dar la clase de Balayage. Así que estamos esperando. Son las 9:32. La clase empieza a las 10 de la mañana. Así que las que están llegando en este momento, el cuarto es cuando suben el elevador van a marcar 1M de María, ¿ok? Es en el primer piso, 1M de María. Están en mis redes sociales, estamos ahorita conectados en Facebook, TikTok, YouTube, Instagram, estamos conectados en todas las redes sociales. Así que aquí los esperamos. El espectacular show el día de hoy en el Casino Commerce, patrocinado por Beauty Sales en Los Ángeles, con tu amigo multimedia expert, inteligencia artificial. Gracias. Y empezamos en unos momentos más. Gracias.
lápiz suave, ¿ok? Para cerrar el producto. Stop. No press, ¿ok? No presar aquí, solo al centro y al final, porque es la parte que necesita salir clara. It's a difficult to language, huh? That's fine, don't worry. Okay, easy and fast. Si tenemos domande, vamos. Después, cuando tú decidas el... ¿Pasó 20 minutos de otra, no? The time is going. 20 minutes? No, no. How many minutes do I have? Okay, great. I have my watch inside. Okay, we can do... Barbara, you want to explain what you mean? So we laid down the 5566 on her, and if you saw, I took a diagonal section in the back, only about 4 sections in the back, not too much, a kind of thin section. Apply and then push it up so it kind of blends. And the same thing here. But I did go all the way up to her part because we kind of want to blend the top part with bottom part. So just slightly. And that was 4.00 and 3.0. So that slices or weave or slice. Slice. Very thin slices. Diagonal, oh, yes. In the back here, like this, going up. 1, 2, 3, 4. Y básicamente lo que está haciendo Mauro es la técnica de Atelier, ¿correcto, Mauro? Sí, puede traducir con lo que ha sido. Sí, porque está, es que está, quiero que quede bien claro. Ok, si se dan cuenta, en este momento están trabajando dos diferentes técnicas. La técnica que está usando Mauro es la técnica que se llama Atelier, que es más que nada texturizar el cabello. Usa mucho las manos, pues el mano air libre que le llaman, las manos libres. Es lo que está usando, y eso se está usando mucho, si ven todo, porque esto es muy, muy familiarizado, está muy en Europa, se está usando mucho, y es muy fácil de trabajar. Él dijo, hace unos minutos, él estaba explicando, y si recuerdan que estaba diciendo que anda buscando técnicas que sean rápidas y que ustedes puedan cobrar bien y que puedan hacer sus trabajos más rápidos. Entonces, esta técnica es muy rápida, muy que era, van a ver el resultado, porque yo ahora he visto varias gentes cómo queda espectacular. Y sobre todo aquí lo más importante son los colores que van a escoger para la técnica que van a usar, ¿verdad? Depende de qué color quieran, cuántos niveles. Recuerden que esta línea tiene 3 diferentes bridge, que son el bridge que te levanta de 4 a 7 niveles. El que uso ahorita, usaste el 8, ¿verdad, Mauro? Usó el 8, este te levanta de 4 a 9 niveles, y el 10, que es el que te levanta hasta 12 niveles. En el 12 niveles siempre tienen que usar protección, porque es muy importante en todos. Pero básicamente ese que es el más fuerte, que te levanta hasta 12 niveles. Entonces tiene 3 diferentes bridge. 4 a 7 niveles, el que te levanta de 4 a 9 niveles, el que está usando en este momento, y el que está usando el que es el más fuerte, que te levanta hasta 12 niveles. Ahora estoy usando el balayage. El balayage, digo, tiene el camolino. El balayage se puede hacer con las manos, ok, está creado para hacer con el concepto de las manos hasta que no está muy suave y no te mancha, es como resultado. Y el balayage aclara como otro nivel máximo, okay, no es como el 10 nivel del otro, y se puede trabajar así. Ahora te muestro una cosa más importante de que vamos a hacer. Masacándolo así, cuando nosotros vamos a decir esto, mira, ok, no pasa sotto. Explicar al cliente, al peluquero, que ello puede crear lo estilo, ok, de la cliente. Ello puede
decidir cómo, cuánto rubio o cuánto copper cada mesa que quiere hacerla, ¿ok? Está más personalizada. Porque si no te dije, haga medio centímetro, come bien, coma la parte de la raíz, después haga así, todo está lo mismo. 100%, todo. Todos vosotros, mi cliente puede salir a tú y lo replica lo mismo. Mi cliente puede salir a ella y lo replica lo mismo. Porque la técnica es la misma. Nosotros, lo que queremos hacer es escuela profesional. Con esta técnica puede personalizar. Por eso decimos Balayage Atelier. ¿Ok? Te decimos la técnica, después tú la personalizas. Si aquí la quieres detrás, si la quieres en frente, o más rubio en la parte frontal, menos. O tú puedes hacer, por ejemplo, del principio detrás hasta aquí, 100% rubia. ¿Qué pasa? La mesa la busco 100%. Y pensando de aquí, y comienzo a disminuir tipo un 50%, un 50%. ¿Pero qué pasa? Cada línea la busco en media parte, 50%. Y empiezo a crear movimiento. Todo lo que te pasa por la cabeza lo puedes hacer. Es importante conocer la técnica, pero es importante hacer la personalización de cada uno. Para identificarse, más especialmente porque la cliente final no puede salir a otra parte para hacer balayage como tú lo hagas. ¿Ok? Porque está el tuyo. Sí. Everywhere the same, lo mismo. En la raíz, porque me aclara o uniformemente oppure me aclara en una parte. Porque comunque esto lo corto y no es un problema para far, pero lo aclara más, me necesita porque así sale un po' più con movimiento. Pero si tú quieres hacerlo, la raíz más fuerte, tipo 40 volúmenes, y las puntas a 10 o 20, tú lo puedes hacer. Yo ahora estoy usando lo mismo. El balayage con 4.00 está el intenso, media parte con media parte de 3.0. Velocidad 20 volumen. La misma técnica de balayage, ¿ok? Lo hacemos oscuro. Poca cantidad, está más importante. El balayage con 4.00 está el intenso, media parte con media parte de 3.0. Velocidad 20 volumen. La misma técnica de balayage, ¿ok? Lo hacemos oscuro. Poca cantidad, está más importante. Lo aplica como una mascarilla, muy, muy suave, hidrata muchísimo. 5 o 10 minutos y después lo aclara. Es fantástico como resultado. Rápido, con un mantenimiento realmente fantástico. Después tenemos el vanilla. El vanilla es la nueva coloración. ¿Okay? ¿Por qué el vanilla? ¿Okay? ¿Por qué hemos ido el vanilla y no el gold o miel? ¿Okay? ¿Por qué te explico? El miel sale del amarillo. ¿Okay? Porque el miel está todo a base dentro de amarillo. Mentre el vanilla sale del marrón. Está un light brown. ¿Ok? ¿Qué pasa? El brown no está siempre caliente, está anche frío. Frío. Perciò es un vanilla, que es, el vanilla sale del marrón. El vanilla, proprio la planta, es oscura, es marrón, ¿no? Es brown, light brown. Es como un chocolate, ¿no? Esto está un light brown. Es fantástico porque sale con un reflejo muy individual, diferente de la honey o miel, ¿no? Completamente. Ahora, tenemos la muestra aquí, lo tengo aquí porque está más pequeño. Eso está el black. Este está el vanilla, ¿ok? Muy hidratado. Muy buenas tardes amigos y amigas. Estoy aquí en el Casino Commerce
y estamos con la directora de la Escuela Profesional of Beauty. Hoy una invitada especial está aquí en nuestra clase y estamos muy contentos el día de hoy recibirla. Como se dan cuenta, aquí todavía estamos en la clase, pero la saqué a la maestra Quiñones, la directora de la escuela, para que nos dé su testimonio y nos diga, porque ya la maestra Quiñones, afortunadamente, ya tiene más como 6 meses que está usando el color de Mía en su escuela. Y hoy aquí en el Casino Commerce es nuestra invitada especial. Así que vamos a hacer una pequeña entrevista con la maestra Quiñones. ¿Qué le ha parecido, maestra Quiñones, la clase el día de hoy? Ay, Eduardo, ¿qué te puedo decir? Estupenda clase. Y bueno, a la misma vez, invito a los estudiantes del Professional Institute of Beauty, mis alumnas que hubieran estado, algunas están aquí, pero faltaron muchísimas. Una clase muy interesante. El producto mío me gustó muchísimo, Eduardo. Y las estoy invitando para la próxima clase que vengan o cuando la tengamos en la escuela y compren el producto mío porque de verdad está muy interesante la clase. Sí, sí, encantada la maestra Quiñones. Tenemos la directora de la Escuela Professional Beauty, que es ella. Está la directora de la escuela también Cerritos, la maestra Ortega, y también la maestra Rosa. Así que tenemos gente muy importante el día de hoy en esta clase. Así que los estudiantes de la Escuela Professional of Beauty, que es una de mis consentidas, ojalá que la próxima vez tengan la oportunidad de venir a estas clases y aprender. Muy pronto les voy a dar muchas buenas noticias. Afortunadamente la maestra Quiñones ya tiene el color en su escuela y cómprenlo con ella, háganla experimentarlo, experimenten ese color y van a tener grandes resultados. ¿Algo que quiera agregar más, maestra? No, solamente muchas gracias por haberme invitado a esta estupenda clase. Que quiero una vez más repetirle a mis alumnas de Professional Institute of Beauty en El Monte que atiendan a estas clases. Súper buen producto y súper buena clase. Gracias, maestras. Eduardo.